Muy buenas tardes, mi gente. Bienvenido a un nuevo video para el canal. Vemos que este equipo me acaba de llegar al taller. La falla del equipo es que enciende todo correctamente, pero no está dando lo que es video. Vamos a verificar primero lo que es con conectarlo, lo que es a la toma de corriente, para verificar bien lo que es la avería. Lo conectamos y verifiquemos. Vemos que el equipo está encendiendo todo correctamente. No sé si se logra visualizar que el equipo está encendido, pero no tiene vídeo, ¿verdad? Este es un televisor de 55 pulgadas, de la marca LG, ¿verdad? Un televisor 4K. Como vuelvo y le digo, si se logra visualizar, vamos a verificar. Vamos a apagarlo. Verificamos. Lo apagué. Vamos a encenderlo otra vez nuevamente. Y ahí verificamos lo que es esta avería. Miren, esta avería yo se la voy a ir chequeando y reparando ya cuando el equipo esté destapado. Vamos a verificar. Estas fallas son muy comunes, mayormente en estos equipos de la marca G, cuando no dan video, pero hay personas que a veces me escriben, a veces no hallan cómo reparar estos tipos de pantallas. Yo les voy a dar, como quien dice, el punto G, por dónde cómo se puede reparar esta pantalla, que a veces tú buscas y no puedes reparar. Ahora, tiene que quedarte lo que es hasta el resto del video para resolver lo que es esa avería paso por paso. Y si eres nuevo en el canal, por lo menos te invito a que te suscribas, me regalas un like y te suscribas al canal para que te lleguen todas las notificaciones de mis videos. Pues entonces vamos a empezar a verificar lo que es el modelo del equipo y a proceder también con destaparlo. Entonces vamos a voltearlo y a verificar lo que es el modelo. Míralo acá, el modelo del equipo es un televisor, como web ya digo, de 55 pulgadas. Este televisor es un 55UM7100PSA. Es el modelo, un televisor de 55 pulgadas. Entonces vamos a proceder con destapar el equipo. Y aquí vemos que el equipo está destapado, ¿verdad? Entonces aquí tenemos lo que es la parte de la fuente de alimentación, los parlantes de ambulado digital y lo que es el módulo wifi y la parte de remocón. Entonces vamos a proceder nuevamente con conectar lo que es a la toma de corriente para verificar bien lo que es nuevamente lo que es la avería y verificar. Verificamos que el equipo ahí está, como vuelvo y le digo. Un poco acá. El equipo ahí, como vuelvo y le digo, no tiene video. Entonces vamos a resolver lo que es esa avería paso por paso. Miren, en esta, como vuelvo y les digo, lo primero que hay que hacer es verificar lo que es la parte de del panel, ¿verdad? A verificar de qué lado que hay voltaje. Estos equipos también, como puede ser lo que es la parte de la digital, también puede ser lo que es la parte de la del panel, lo que es la parte de la pantalla. Entonces primero vamos a proceder con conectarle esto de acá y verificar a ver de qué lado es que hay voltaje. Vamos a conectarle esto para trabajar un poco más cómodo. Y verifiquemos. Vamos a desconectarle este. Vamos primero a quitarle esto de acá. Y ahí le he quitado todo, ¿verdad? Entonces vamos a ponerle otra vez los flex nuevamente. Se lo ponemos. Y verificando. De seguro que no hay voltaje en caso de si es el panel. Porque cuando es el panel, muchas veces lo que hace es que se mete en corto algunos de los chicos y tumba lo que es los voltajes, ¿verdad? Entonces vamos a proceder con encenderlo, tierra chasis, y procedemos con conectarlo. Vamos a verificar lo que es esta mica que están acá, la que están acá, a verificar si hay voltaje. Vemos que no hay voltaje. Verificamos en esta de acá. En una tienen que haber uno punto y pico, otra 17 voltios, etcétera, que las tres micro capacitor, en ninguno hay voltaje, de ninguno de los dos lados, ¿verdad?
Vamos a proceder con lo desconectamos. Ahí tiene tres micas. Vamos a desconectar lo que es este lado y verificar si en estas tres micas que están acá hay voltaje. Vamos a conectarlo nuevamente. Le desconecto un flex. Y verificamos. Vemos que ahí tampoco hay voltaje. Lo pongo en el otro lado. Tampoco hay. Y verificamos de este lado. Tampoco hay voltaje. No tenemos ni los 7, ni los 17, ni los 1 punto y pico más o menos que llegan a un lado. Vamos a desconectarlo nuevamente y verificamos. Vamos a quitar este, a poner este y ponerlo el otro. Y ahora vamos a verificar si de este lado tenemos voltaje. Vamos a poner esto acá para que no vaya a hacer algún corto, algún daño peor. Y lo conectamos nuevamente. Lo ponemos y lo conectamos nuevamente para verificar si hay voltaje ahora. Y ahí vemos que automáticamente subió el voltaje, que son 17 voltios, un voltaje estable. Y verificamos del otro lado, el otro. Vemos que tenemos los 7 voltios y este yo creo que es 1 punto y pico. Asimismo, 1.9 voltios. Vemos que el problema no es de este lado, sino de este lado. Mira, en esta cosa yo lo voy a tener pendiente. En estos modelos, mayormente, en estos modelos, esto es una falla nueva. Mayormente lo podemos resolver con lo que es anulando lo que es el integrador. Pero, ¿cómo lo podemos resolver? No sé si en algunos videos yo le he puesto de esta cinta metálica. En esta ocasión, con esta cinta no se va a reparar, porque esto hace como continuidad con la tierra de la capa. Entonces, por más que lo ponga, lo puede poner en cualquier lado, aunque tengamos de este lado voltaje y de este lado no, el equipo no se va a reparar. Ya en este caso no podemos usar esto. ¿Por qué? Porque esto lo que hace es que hace un corto y al pegar con, al hacer un corto, lo que hace es que, vamos a verificar para que ustedes vean. Vemos que está pegado la tierra chasis de acá. Y verificamos esto acá. Vamos a ver en continuidad. Mira, vamos a probarlo. En fin, es que esto es como metálico. Ok. En fin, es que esto es como metálico. Él hace como un poquito de corte. Lo que pasa es como que está un poco despegado. Pero con este, en estas ocasiones, no lo podemos hacer, porque cuando lo ponemos acá, lo que hace como un corte y tumba el voltaje. Y por más que queremos solucionarlo, el equipo no se va a reparar. Entonces lo que tenemos que buscar es un poco de... Vamos a ver con qué lo podemos anular. Y verificamos. Cuando ya entonces tengamos voltaje, entonces sí podemos verificar y voltear la pantalla. Vamos a... Como quiera. Lo podemos anular con lo que sea, con lo que sea. Como vuelvo y lo digo, en esta ocasión, en este modelo, 55 UM no lo podemos anular con eso, porque va a seguir con el mismo problema. Nunca va a dar video, porque con eso, con esa cintica, lo que hace es que tumba los voltajes normal, como que si estuviera normal. Vamos a verificar, vamos a ponerlo de este lado. En esta ocasión estamos tapando alrededor de 15 o 14 pinos. Como este no tiene, no es tipo Maquistey, vamos a ponerlo de este lado y verificar. Lo ponemos y lo conectamos nuevamente. Vamos a conectarlo y verificamos ahora si tenemos voltaje. Vamos a ponerlo en DC. Verificamos acá y verifiquemos que ahí todavía no tenemos voltaje. En la otra mica tampoco tenemos voltaje y verificamos en la otra tampoco. Vemos que ahí todavía no tenemos voltaje, ¿verdad? Entonces vamos a verificar. Vamos a ponerlo de este lado. Lo ponemos de este lado.
y verificamos. Como vuelvo y le digo, ahí estamos tapando alrededor de 15 a 17 pines en estas ocasiones. Vamos a ponerlo otra vez nuevamente y verificamos, verificar ahora si hay voltaje. Lo ponemos nuevamente, lo verifica acá. Y ahí vemos que tenemos un voltaje de 1 y pico. Ahí tenemos 7 voltios. Y en esta ocasión tenemos 17 voltios. Ahí al parecer tenemos video, ¿verdad? Vamos a proceder con verificar, para verificar si ya el equipo está 100% reparado. Vamos a dar un poco hacia atrás y verificamos. Así mismo, miren, ya aquí ya tenemos video. El equipo está... Míralo acá. Como le quité el remocón, pero vemos que sí, el equipo ahí está 100% reparado. No tenemos ninguna dificultad por parte. La pantalla está muy bien reparada. Entonces vamos a quitarle lo que es, a quitarle el cable y vamos a ponerle el remocón para que vea que la pantalla sí está 100% reparada. Entonces vamos a ponerle eso acá. Y ahí vemos que, mirenlo acá, el equipo está bastante bien, mirenlo acá. No tenemos ninguna dificultad, ningún parpadeo por parte. Como vuelvo y le digo, ya sabemos con qué podemos resolver lo que es esa avería. No podemos, vamos a conectarlo para que verificar que esté todo correctamente. Lo conectamos, vamos a darle al repetidor Magallanes. Y ahí se conectaba, vamos a darle lo que es a entrar a YouTube. Vamos a darle a iniciar. Y ahí vemos que el equipo está 100% natural. Una reparación muy que queda muy bien, ¿verdad? Ahí ya no podemos hacer nada. Ya lo que hay que usar el equipo como Dios manda. Pues nada, como vuelvo y le digo y le decía del principio, esto es una falla que mayormente es anulando lo que es lo mismo, como quien dice, el mismo integrado, ¿verdad? Pero en esta ocasión ya sabemos con qué vamos a anular lo que es este tipo de modelo de lo de 55UM7100PSA, ¿verdad? Si lo anulamos con el mismo maquité que tiene el televisor, no vamos a poder reparar lo que es este tipo de pantalla. Como en algunas ocasiones sí lo podemos hacer en los videos anteriores, pero ya en esta ocasión no, ¿verdad? Como vuelvo y le digo, es un equipo del 2019 finalizando, ¿verdad? Ya también el 2020, ya ahorita salen de garantía y van a ver toda esa falla. Pues nada, vamos a dejar lo que es el video hasta acá. Si eres nuevo en el canal, ¿verdad? Por lo menos te invito a que te suscribas. Por lo menos me regalas tu like si eres nuevo, ¿verdad? Y si me quieres tirar por Instagram, por Facebook y por un pequeño blog, por donde más te gusta. Pues nada, hasta la próxima y que Dios me lo bendiga a todos. Bye, bye. Hasta la próxima. Hasta un próximo video.